Bé, continuem la sessió, un cop els mitjans de comunicació han fet la seva feina. En aquest cas, com saben, és el torn del senyor Pere de Rodríguez, president del Consell d'Administració d'ACS. Tiene 10 minutos para explicar lo que considere conveniente y después haremos el turno de los grupos parlamentarios. Muy buenas tardes a todos. Un poco sorprendido porque me hayan citado aquí para hablar de este tema. Y lo primero que quiero decir es que yo soy el presidente ejecutivo de un grupo muy grande que se llama ACS, que lo componen más de 1.200 empresas, tiene 200.000 empleados. Facturamos el año 360.000 millones de euros y tenemos permanentemente alrededor de 10.000 obras que llamamos vivas y con implantación en 70 países. Y este grupo, como es lógico y así declara en la memoria nuestra, se gestiona con un altísimo grado de descentralización, de tal manera que son responsables de cada sociedad o grupo de sociedades sus gestores. Y digo que me ha sorprendido un poco porque yo no he participado en nada de esta. Esta es una obra que ha tenido una gran trascendencia, pero que en los 4 años que ha durado representa el 1% de la facturación de nuestro grupo y yo no he intervenido en nada. Por lo tanto, pues poco les puedo ayudar, sinceramente. Sí. Nada más. Gràcies. Ara seria el torn del grup parlamentari Ciutadans, el diputat Domínguez. Bueno, buenas tardes. Como a todos los comparecientes, agradecer su presencia. Y a pesar de que pueda haber 50.000 preguntas que se pueden hacer, voy a limitarme a 3 puntos, a ver si pudiera aportar la visión del grupo empresarial que representa. Primero, de todo, que a toro pasado, digamos, ¿qué errores se considera que se podría haber evitado una vez que ya se han conocido los hechos? Claro, si se tenían que haber tenido más celo técnico o, bueno, que emita su valoración al respecto. Otro punto sería una evaluación de la respuesta social después de los sismos y de la alerta, de la alarma que se ha producido respecto a los sismos y también respecto a los procesos de cobro, en las facturas y después cómo va a quedar este tema. Y cómo cree que debería, por parte del grupo, resolverse socialmente esto para tranquilidad de la población, porque en principio no ha pasado ninguna desgracia, pero podría haber pasado. Y sobre todo eso es lo que queda en la mente de las personas, que podía haber pasado una desgracia y desde el grupo, desde el lado afectado, cómo se tendría que actuar para que esto no volviera a pasar y qué responsabilidades podría asumir la empresa de motu propio. Y después otro aspecto que se ha hablado mucho en las comparecencias de esta comisión, que es una auditoría técnica, porque hay discrepancias técnicas sobre tanto la sismicidad como las presiones de inyección de gas, como posibles fallos técnicos o irregularidades técnicas. ¿Cómo se ve desde el grupo también que se haga una auditoría técnica que delimite las responsabilidades sobre todo lo que ha pasado? Por mi parte, gracias. Gracias, diputat. Ara ha sido el torn del grup parlamentari socialista, el diputat Terrades. ¿Puedo ir contestando? No. Gracias, presidente. Agradecerle su presencia en esta comisión. Entiendo que va a responder a las preguntas que los grupos parlamentarios le vamos a efectuar. Si es así, no pregunto. A pocas, como lo he dicho, porque yo estaba, no he intervenido en ninguna gestión. Lo digo para no seguir, no me cuenten cosas que yo no puedo, que yo ni he conocido. Esto es lo único que le quería decir al anterior interviniente, es que ha sido efectivamente una cosa muy desgraciada.
después. Todos estamos, digamos, consternados. No tiene la palabra, después. Es que yo intentaría que no me preguntaran cosas que yo no sé, porque a mí no me ha llamado nadie nunca. Señor Pérez, hay un protocolo parlamentario que vamos a cumplir, que pues vamos yo a seguir. Lo cumpliré. Y ahora usted ha hablado, ahora son los grupos parlamentarios, harán las preguntas que considere pertinente y después será su turno para explicar todo lo que considere usted necesario para justificar su posición. Diputado Terrades, te da la palabra. Gracias, no para distensionar, pero no sabía si preguntarle sobre fichajes o sobre la financiación, ¿no?, de esta operación. Optaré por la segunda. No le preguntaré por los temas concretos técnicos de esta operación, sí de algunos temas de financiación que entiendo, o del sistema o del modelo de financiación, que entiendo que usted, por su experiencia, nos puede dar alguna respuesta. Dice, mi grupo de empresas es un grupo muy grande, 1000 y pico empresas, miles de trabajadores. En este momento tenemos, si no he oído mal, 10.000 obras en curso. Bueno, la respuesta, quizá no tenía que venir usted a esta comisión, pero sí el gestor que entró en esta operación en nombre de ACS. La pregunta es, ¿quién gestionó en nombre de ACS esta operación? Por si es conveniente hablar con él o que los grupos lo consideren. La pregunta es, ¿su grupo de empresas ha participado en algún sistema de financiación similar al que en el que participó esta operación de Scal en la plataforma Castor y que diseñó el Banco Europeo de Inversiones? Algunos expertos que han pasado por esta comisión, luego también se lo preguntaremos al consejero delegado de CaixaBank, que también vendrá esta tarde, es si este era un modelo exportable a otro tipo de operaciones similares o se diseñó expresamente para financiar esta infraestructura. La cláusula que ha dado pie a que su grupo presentase la reclamación patrimonial fue una cláusula que fue inducida por el sistema financiero o fue inducida por ustedes y aceptada evidentemente por el ministerio. Pero a mí me gustaría saber si el Banco de Inversiones Europeo indujo, ¿no?, de alguna manera esta cláusula. Hasta donde usted sepa, su grupo empresarial, por un lado, y el sistema financiero, por otro, hizo una evaluación de riesgos de esta infraestructura. ¿Por qué cree usted que el gobierno de España podía haber hecho dos cosas a la hora de plantearse la indemnización que ustedes reclamaron? O un real decreto, que era impugnable en vía contenciosa administrativa, o un real decreto ley, que es lo que hizo, ¿eh?, que tiene su tramitación parlamentaria, pero que impide el contencioso. Es verdad que luego algún grupo parlamentario, entre ellos el mío, fue al Tribunal Constitucional porque no veía clara la operación y el Tribunal Constitucional anuló el sistema que utilizó el Gobierno de España para indemnizar a su grupo. Pero básicamente aquí terminaría mi tanda de preguntas y muy interesado en si este sistema o este mecanismo que ideó el Banco de Inversiones Europeo para financiar esta operación es muy habitual en otras operaciones o en otras inversiones de esta magnitud. Gràcies, diputat. Seria el torn del senyor Cid, del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Bien, en primer lugar, agradecer su comparecencia. Usted, en su intervención, corta intervención inicial, nos ha venido a referir que usted no tenía ningún tipo de conocimiento de que no intervino en ningún aspecto del proyecto Outcastor. Yo le recuerdo lo mismo que al señor Recadero. Usted está en una comisión de investigación del Parlamento de Cataluña y le recuerdo que es delito no ajustarse a la verdad. Lo digo porque usted ha dicho que no intervino en nada del proyecto Castor y justo antes ha habido la intervención, en este caso, del concejal de urbanismo del ayuntamiento, en este caso de Vinaròs, que nos informaba que estuvo reunido con usted, básicamente porque usted le trasladó la voluntad por parte del grupo ACS que la planta terrestre que se instaló en Vinaròs del proyecto Castor llevara el nombre de un familiar suyo, si no voy equivocado. Fue su hermano que recientemente había fallecido y que usted le requería o no, le trasladaba la petición, en este caso al alcalde de Vinaròs y también en este caso al concejal de urbanismo, que la planta llevara su nombre. En todo caso, primero confirmar si eso fue así y en segundo caso, si eso no tiene que ver nada con el proyecto Castor, bueno, podemos hablar de un término simbólico, pero como mínimo usted sí que estaba al caso de que se construía la planta en Vinaròs, que estaba en marcha el proyecto terrestre y que en definitiva usted quería, legítimamente o no, pero que llevara el nombre de un familiar suyo en la planta terrestre, ¿no? Yo también le pregunto, jamás el señor Regaredo del Potro habló con usted, jamás, nunca habló con el señor Regaredo del Potro del proyecto Castor, nunca tuvo conocimiento de que cómo se estaba, en este caso, ¿no?, desarrollando la arquitectura técnica económica. Yo me referiré especialmente al apartado de la parte económica. Nunca tuvo conocimiento de cómo se estaba desarrollando la concesión, en qué términos se producía, en qué condiciones para ACS. O sea, usted en el Consejo de Administración de ACS, de que entiendo del cual usted forma parte, si no estoy equivocado, jamás se habló del proyecto Castor. Es también una pregunta que le quería trasladar, si existen actas de este Consejo de Administración del proyecto Castor, de los Consejos de Administración de ACS, existen actas, son públicas, jamás se habló en ese caso del proyecto Castor en el Consejo de Administración y, por tanto, tampoco usted entiendo que jamás el señor Recadero del Potro, como presidente de Scal ACS, entiendo de las más de 1.000 empresas que tiene el grupo, jamás le trasladó ni al Consejo de Administración en ACS ni en una reunión que estaba usted presente de que había problemas técnicos y que era posible que fracasara la infraestructura del proyecto Castor. Esta sería mi primera pregunta. La segunda pregunta es si nadie del grupo ACS y usted en concreto, pero tampoco su consejero delegado en las actividades de construcción que está aquí. ¿No es el consejero delegado? Ah, perdón, es que aquí pone que usted es el consejero delegado, pero bueno, en todo caso entiendo que jamás el presidente de ACS, que es usted, ni el consejero de actividades, en este caso pues considero que existe, ¿no?, un consejero delegado de actividades de construcción y servicios de ACS. Ah, es usted. Entiendo, por tanto, que jamás nadie en nombre de ACS, ni usted mismo ni nadie en nombre de ACS, habló jamás con nadie a nivel de… Pues, ni con el ministro Josep Piqué sobre la posibilidad, ¿no?, sobre el proyecto Castor, que es cuando se inicia el proyecto Castor, ni habló con el ministro Joan Clos del proyecto Castor, ni habló con el señor Miguel Sebastián, ni habló en ese caso tampoco con el señor Soria. Es decir, usted jamás… Con nadie habló del proyecto Castor como presidente del Consejo de Administración de ACS, con ningún ministro y evidentemente tampoco con nadie de ningún ministerio, del Ministerio de Industria, ¿no? También me gustaría conocer quién del grupo ACS designó o decidió que el presidente, en este caso, de Scal UGS fuera, no sé quién aprobó y dónde se aprobó que el presidente de Scal UGS fuera, en este caso, el señor Recadero del Potro, si nos lo puede explicar cómo funciona la arquitectura dentro del grupo y, por tanto, quién tomó la decisión que fuera Recadero del Potro y, en todo caso, también qué consideraciones se decidieron para que él fuera elegido el presidente. Evidentemente, tiene una larga trayectoria en el mundo, ¿no?, de la prospección geológica, pero también, bueno, es de todo el mundo conocido que tenía relaciones o había tenido relaciones
relaciones empresariales y en el mundo privado con el entonces secretario general de Industria, el señor Ignacio Nieto, y si esto tuvo que ver o no tuvo nada que ver, ¿no? La otra también, alguna de las preguntas que también le realizaba el Grupo Socialista es que, pues, si me podría hacer una valoración de, primero, de cómo se produjo la adjudicación, si usted cree que esto es habitual por su conocimiento también de los concursos y de cómo funciona también la administración pública y cómo se funcionan las concesiones, si es muy habitual que las condiciones en las cuales se produjo el concurso, que son un nivel de exigencia muy importante, es decir, se requería básicamente que fuera una empresa española o que tuviera un conocimiento importante básicamente del entramado de cómo funciona el sector eléctrico y el sector energético español, y en definitiva también un capital empresarial que hacía muy difícil que, como así sucedió, porque al final la única empresa que acudió al concurso fue la que forma parte de su grupo y se produjo un concurso sin concurrencia. Si eso es habitual, si usted cree eso, que no, cree que es habitual. Y en definitiva también, si usted cree, porque también ha habido incluso representantes del sector empresarial que han comparecido en esta comisión, representantes en este caso, por ejemplo, también que han expresado, por ejemplo, que no es habitual que las condiciones en las cuales se producía en caso de rescisión del contrato por parte de la empresa, en definitiva, si se producía cualquiera eventualidad que evitaba que el proyecto Castor entrara en funcionamiento, como así sucedió, y que permitía en este caso a recuperar, incluso en caso de negligencia, aunque inicialmente parecía que no fuera así, pero finalmente también el señor Soria, el ministro Soria, acabó modificando en cierto modo las condiciones sobre las cuales se había producido el concurso, que permitían recuperar en este caso a Escal UGS la inversión de 1.350 millones, que lo que nos dice la mayoría del sector privado es que no es lo habitual en los concursos. Y después también se hacía referencia también a la financiación del proyecto a través del Banco Europeo de Inversiones. Entiendo que usted no tuvo conocimiento o no hubo ningún tipo de relación por nadie del grupo de ACS con el Banco Europeo de Inversiones, y también si tampoco existió ningún intercambio, ningún diálogo con el Ministerio de Industria cuando se produjo la renuncia por parte de Escal UGS a poner en marcha el proyecto. Y en definitiva, cuando se tenía en este caso que recuperar también los 1.350 millones o casi los 1.350 millones por los bonistas del BEI, que básicamente se produjo a través de un pago vía Real Decreto por parte, Real Decreto que fue, que es, el vehículo es lo que está sujeto a una, que fue invalidado incluso por el Tribunal Constitucional, si eso también forma habitual o si sucede en más inversiones en el conjunto de su grupo o no, y si esto forma parte habitual de sus prácticas empresariales, ¿no? Pero yo insisto en lo que le decía antes, usted ha dicho que no tenía conocimiento, que no participó en nada por parte en el proyecto Castor. Bueno, yo ya le he dicho que creo que como mínimo en alguna cosa concreta que tiene que ver con la planta terrestre no fue así. Yo insistiría sobre todo en lo que le decía, es decir, si usted no tuvo ninguna relación con ningún ministro de los distintos que hubo del Ministerio de Industria, porque estamos hablando de un proyecto que arranca en la época inicial de Josep Piqué, pues como ministro, si usted no tuvo relación con ninguno de ellos. Muchas gracias. Gracias, diputat Cid. Ahora sería el turno del diputado Sirvent, del subgrupo parlamentario del CUP Crida Constituent. Sí, hola, buenas tardes, señor Florentino Pérez. Empezaré mi intervención con una frase del juez Roberto Scarpinato, porque el otro día estuvieron aquí las personas que participaron del juicio popular en relación al proyecto Castor, dado que la justicia ha abierto una alfombra de impunidad ante este caso. Ha sido la ciudadanía quien ha tenido que realizar un juicio popular para poder esclarecer los hechos. Roberto Scarpinato, que fue una figura muy importante de lucha contra la mafia, tenía una frase hecha que utilizaban estas compañeras que hicieron el juicio popular, que decía que si el Estado nace de la superación
de los poderes y las reglas privadas mediante la constitución de un ente superior que media precisamente entre poderes privados en favor del interés general, decía: el Estado muere o empieza a morir cuando estos poderes privados se apropian y se someten a sus lógicas. Entonces, el único principio regulador de las relaciones sociales es la fuerza. Y entonces, sobre aquellos que no forman parte de ninguna tribu social fuerte, como pueden ser las jóvenes precarias, los parados, los abuelos pobres, los marginados y millones de ciudadanos, es sobre quien se carga todo el coste social de las transacciones privadas. Esto es lo que ha pasado con este proyecto y con muchos de los proyectos en los que su empresa participa. Usted ha pasado de enriquecerse de la burbuja inmobiliaria a hacerlo también con los servicios a las personas, con la educación, con las personas mayores, con los niños. Y usted saca beneficio precisamente de esos negocios que al final prestan servicios sociales para la ciudadanía. Es usted un experto en transferir capital público a su arca privada. Nosotros luchamos contra las injusticias y usted lo que hizo con este proyecto fue una injusticia. Según el juzgado popular, delitos sociales y ambientales. Toda la documentación publicada un 2 de agosto de 2017, en inglés, incomprensible para la ciudadanía. Por lo tanto, atacando el derecho de participación de la ciudadanía. También delitos ambientales por la cementación del proyecto, que así le ayudó a evitar el estudio del impacto ambiental del gasoducto del proyecto Castor. El propio Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2015, da la razón de la necesidad de estudio en el tramo del gasoducto del proyecto Castor, que ustedes no hicieron nunca. También le cambiaron para usted específicamente los límites marítimos para que pudiera hacer usted su negocio, para que pudiera abrir una nueva línea de mercado con sus cooperadores necesarios, las financieras, los bancos, el Banco Europeo de Inversiones, que lo que hizo fue abrir una línea de financiación sin ningún tipo de riesgo. Ustedes, pues que usted dice que no participó y no lo sabe, yo se lo explico. Ustedes participaron en un proyecto donde no había transferencia del riesgo, donde ustedes no tenían absolutamente ningún riesgo, porque el propio artículo 14 decía que aunque hubiera dolo o negligencia de la empresa, ustedes cobrarían igualmente. Al final, que lo acaba pagando somos siempre los mismos. Lo paga la ciudadanía, lo paga la gente. Hicieron una modelización geológica que no sabemos bien bien de dónde sale. Hablaban de espaciosas cuevas y cavidades que permitían enmagacemar el gas. Y nosotros después han venido aquí expertos a esta comisión y estas cavidades no existían. Hicieron caso omiso a lo que les dijo el Instituto Geológico y Minero de España. Hicieron caso omiso al Instituto Geográfico Nacional y siguieron inyectando gas a sabiendas de que temblaría la casa de la gente, a sabiendas de que los estudiantes estaban haciendo incluso simulaciones por si venían más terremotos y se estaban escondiendo debajo de las mesas del colegio, a sabiendas de que la gente estaba haciendo las maletas porque tenía miedo y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero usted seguían inyectando gas porque a la gente no les importa nada. A ustedes lo único que les importa es el beneficio económico, son sus bolsillos, pero la gente que cada día nos pasamos horas haciendo nuestro trabajo para llegar a final de mes, les importan bien poco. Lo sabemos también con las concesiones de CLECE y esas trabajadoras de la limpieza que cobran cantidades absolutamente irrisorias por limpiar las mesas de instituciones públicas bajo su grupo empresarial. Capitalismo de amiguitos, protagonizado por estas élites extractivas, poder político, financiero y económico, enraizado en una red de una relación absolutamente pervertida.
Usted es un ejemplo claro de socialización de pérdidas y privatización de los beneficios. Nosotros a veces utilizamos una manera de explicar cómo funciona este sistema que dice sus beneficios, nuestra miseria. Pues así se lo digo, sus beneficios, nuestra miseria. Y no permitiremos en ningún caso, ni con la ley que está haciendo a día de hoy el conseller aragonés, ni con ninguna normativa, que usted ponga sus garras sobre nuestros niños, sobre nuestra gente mayor, sobre los servicios sociales, sobre esa gente más desfavorecida por este sistema del que usted se lucra día a día. Cada día se está comiendo más este nicho de mercado. Cada día usted tiene más negocio y tiene más sus garras puestas en la administración pública, aprovechándose de servicios y de bienes que son necesarios para el desarrollo de nuestra vida. Pero a usted, nuestra vida, no le importa absolutamente nada. Solo le importa su bolsillo y su riqueza, no la gente. ¿Me puede explicar usted qué hace una planta terrestre y una planta marítima aún allí que no hace absolutamente nada a favor de la ciudadanía? ¿Qué es lo que hace la planta terrestre, la planta marítima? ¿Qué repercusión sobre el interés general tiene esta infraestructura, esta macroinfraestructura que hicieron ustedes? ¿Qué es exactamente la función que está cumpliendo? No está cumpliendo ninguna función y nos ha costado 3.240 millones de euros a toda la ciudadanía. Es que es una vergüenza. Hasta la Comisión Nacional del Mercado de Valores les ha tenido que llamar la atención y abrir una investigación de oficio. Hay muchísimas personas imputadas a día de hoy por esta macroinfraestructura. Y usted dice que no sabe nada. ¿Tampoco sabía usted nada de los túneles de Petrus? ¿Eso usted tampoco sabe nada? ¿Usted no sabe nada de los 636 millones de euros que pusieron el Estado francés y el Estado español, que además tuvieron que poner aún más millones, 500 millones de euros más? Usted de eso tampoco sabe nada. No sabe nada usted del proyecto Castor. No sabe nada usted de que hay una plataforma terrestre y una plataforma marítima que no sirven de nada, que nos han costado 3.200 y pico millones de euros, y usted no sabe nada. ¿Quién va a pagar el desmantelamiento de esta planta? ¿Lo va a hacer usted? ¿Su empresa se va a hacer cargo del desmantelamiento de la planta? ¿Se va a encargar de eso? Porque ahora tenemos allí unas infraestructuras que, de momento, lo único que hacen es daño al medio ambiente, daño al territorio. ¿Recuerdan a las vecinas esos días en los que les tembló y se les resquebrajaron la casa? ¿Es que a usted le ha pasado alguna vez que le ha temblado la casa? Pues fue su empresa la que provocó esta situación. ¿Nos puede explicar por qué tenía el 66% de Escal y luego su socio canadiense le tenía que comprar el 33% y luego no lo hizo? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué han asegurado a sus socios y no al de su otro socio? ¿Qué ha pasado con este proyecto? El otro día vi un boletín de ACS en la Bolsa de Dublín, de un fondo a renta fija, que informaba que la empresa podría estar sometida a una turbulencia económica. Toda la empresa. No por este caso concreto, sino toda la empresa. Y usted es que no sabe nada. No sabe nada de la investigación de oficio. Yo no he dicho la... que no sepa nada de todo lo que usted está diciendo. Señor Pérez, no tiene la palabra. La palabra viene después. Ahora termina los diputados y tendrá su turno. Acabe, diputada. Bueno, en fin, tratos de favor, ayudas estatales absolutamente injustificadas, una alfombra roja para sus negocios, pero es que lo entendemos. El nombre de ACS apareció en los papeles del extesorero del PP, Luis Bárcenas, como una de las supuestas fuentes de financiamiento ilegal del Partido Popular. Eso no es verdad, pues usted dice cosas que no son verdad. Yo tengo mi turno, usted tiene el suyo. Nadie ha hablado de ACS y Bárcenas. En fin. Vagi acabant, diputada. Concluyo. Per respecte als altres diputats, també. Concluyo. Cosas que no son verdad, por Dios.
al señor Bárcenas. No conozco, yo no lo he conocido en mi vida. Señor Pérez, después. Ahora ha terminado la diputada Sirvent y después tendrá su turno para explicar lo que considera oportuno. Bueno, usted cada vez controla más ámbitos de negocio en los países catalans. Cada vez tiene más en sus manos la precariedad de los servicios sociales y nosotros estamos aquí para luchar precisamente contra esa injusticia y vamos a intentar por todos los medios que usted no acceda a un negocio más ni a un euro más público para sus intereses privados. Gracias, diputada. Si de cas, señor Cid. No, acabem la ronda. Bueno, digui, diputada. Li demano al president que faci evident al compareixent com funciona el sistema de compareixença de la comissió, perquè si no, si entrem en un diàleg, jo també vull un canvi en el sistema de funcionament i pregunta-resposta. Per tant, demano en aquest cas al president que faci un aclariment al compareixent de com es produeix, que és a dir, tots els diputats tenim un torn, quan acaben tots els diputats torna a respondre al compareixent, perquè si vol entrar en un diàleg, jo prefereixo un torn de pregunta-resposta, perquè de fet el sistema actual és clarament favorable pel compareixent i no en aquest cas pels diputats. Diputat, com m'ha vist, amb tots els funcionaments que hem fet de totes les comissions sempre ha estat igual i ara mateix he vist que també li he retirat la paraula al compareixent perquè tenia el torn de la diputada. Hem dit ja que està. Faci evident sí. I públicament i com funciona. S'ha dit. Vull dir, com ho pide el diputado, se hace evidente que ahora es el turno de los diputados, com terminan todos los grupos parlamentarios y después el compareciente tiene la oportunidad de responder todo lo que considere oportuno. Dicho esto, está fet l'aclariment, per tant, és el moment del subgrup parlamentari del Partit Popular, senyor Rodríguez, endavant. Gracias, president. Bé, doncs, pues, como tengo yo el turno de palabra, me permitirán también que interceda en esta polémica, porque no me parece oportuno que los diputados vengamos aquí a explicarles cosas a los comparecientes. En todo caso, la comisión de investigación y la comparecencia de las personas que han sido invitadas es para que, en todo caso, sean ellos los que nos expliquen las cosas y no nosotros explicarles a ellos lo que pensamos de ellos, pues con cada uno con nuestro criterio. Por lo tanto, yo simplemente me limitaré a hacer dos preguntas. Entiendo un poco pues la estructura empresarial y la relación entre un grupo de empresas y sus empresas participadas y las decisiones que se toman en un ámbito o en otro ámbito. Entonces, sí que me gustaría tener un mapa de la participación de ACS en SCAL y concretamente en el proyecto Castor, teniendo en cuenta que se inicia con un permiso de investigación que se da, se inicia el proyecto Castor, un permiso de investigación que se da en el año 1996 a España Canadá Resources Incorporation, que me imagino que es el origen de la sociedad SCAL en la que a posteriori participa el grupo de empresas ACS. Y cuál es la participación hasta que se produce la renuncia al proyecto Castor en el año 2014. Y el segundo elemento que entendemos que es relevante y que estamos convencidos de que usted también conocerá con mucho detalle es en relación a la cláusula sobre la que ya se ha hablado, que aparece en el Real Decreto 855, si no recuerdo mal, de 2008, de compensación, y que además es polémica porque el siguiente gobierno que sucede al que aprobó ese Real Decreto, una de las primeras decisiones que toma el gobierno, no, el ministro concretamente, una de las primeras decisiones que toma es presentar un recurso de lesividad del interés público en relación a esa cláusula al Tribunal Supremo, que posteriormente es desestimada por el Tribunal Supremo. Pero sí que nos gustaría conocer su opinión y si este tipo de cláusulas es frecuente y habitual en este tipo de concesiones de construcción de grandes infraestructuras. Gracias. Gràcies, diputat. Ara sí el torn del diputat Fornós, del grup parlamentari republicà. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En todo caso, y con todos mis respetos, la sorprendida, aquí no sé si mis compañeros también lo han sido, pero la sorprendida soy yo de que a usted le sorprenda de que le hayamos citado la comisión de investigación del Castor aquí en el Parlament de Cataluña. Y no solo porque si usted pone Castor en internet, la primera palabra que sale es Florentino Pérez, sino porque además, aunque para usted solo este 1% que nos ha dicho que representa de todo su grupo sea ínfimo y sea, si no más, ridículo, para muchos ha sido una auténtica pesadilla y un robo para la mayoría de los ciudadanos que hemos tenido que pagar
el coste de la indemnización que ha cobrado en este caso la empresa a la que usted representa. Voy a intentar ser un poco breve, ¿no? Ya que se han hecho algunas reflexiones de cómo se está llevando a cabo esta comisión de investigación y esta comparecencia, y en todo caso yo voy a hacer algunas preguntas, las que intentaré ceñirme a que usted, como presidente del Consejo de Administración de ACS, creo que tendría que por lo menos saber, estar al caso y si puede ser responderlas, y si no es así estoy convencida de que usted mismo se las trasladará a quien tenga la respuesta. Aquí se ha comentado ya algunas cosas, pero, por ejemplo, yo quisiera saber si es verdad, y supongo que esto en el Consejo de Administración se tuvo que hablar en el momento que ACS entra a formar parte del proyecto Castor, ¿no? En el momento que por parte incluso del Estado se sugiere a los canadienses como alternativa a la viabilidad de este proyecto, que quizás es necesario de que haya una empresa como ACS y un empresario como es usted. Esta es una de las preguntas. Otra pregunta que quiero hacer, de la que también se ha hablado. ¿Podemos pensar de que, por lo que se refiere al financiamiento del banco, del BIE, estamos aquí ante un caso de presiones políticas, de beneficios para algunos, si tenemos en cuenta un poco, ¿no?, las garantías que pide normalmente el BIE para este tipo de financiaciones en lo que son proyectos tan complejos como el Castor y en los que parece que estas garantías no se estaban dando? Más preguntas, las subcontrataciones, y no sé si es un caso habitual. En todo caso, ya ve que me estáis uniendo a muchas cosas referentes a las formas de trabajar de sus empresas, de su grupo. ¿Es normal que haya un beneficio en las empresas subcontratadas del 17%, con lo que esto acaba suponiendo en sus arcas? Y una pregunta que igual usted no me puede contestar, pero que yo igualmente quiero dejarla aquí en esta comisión, es que dentro de todo lo que significa el Castor, dentro de toda la magnitud de la obra, de la construcción, de lo que es la planta terrestre. También hay que recordar que hay el viaducto, que algunas veces nos olvidamos, y la planta marina. Me voy a hacer referencia sobre todo a un sobrecoste que creo yo que a usted le benefició muchísimo sobre lo que es la planta marítima. Y estamos hablando, por así entendernos, de lo que son las patas de la misma planta, ¿no?, de la base. Estas se encargaron que se hicieran a una empresa americana, cuando parece ser que dentro del grupo de las empresas que ustedes tienen había una empresa en Cádiz que lo podía hacer perfectamente, la cual cosa supuso un coste de 30 millones con los debidos, y me reitero a lo que he dicho antes ya, 17%. Con una empresa americana para que hicieran la base, ¿sí?, de la plataforma marítima del Castor. Ya le he dicho que seguramente usted, como veo que me está preguntando, no es consciente de esto, pero en todo caso usted es el presidente del Consejo de Administración y es la persona que está aquí, que representa a la empresa, y es a quien yo le puedo preguntar. Y como decía, al ser una empresa de las subcontratadas, también se podía ceñir a coger este 17% que le terminaba también, en este caso, beneficiándole a usted. Otras preguntas, y vamos un poquito a la parte más técnica, sin querer que usted tenga el detalle técnico, ya que doy por hecho que no lo tiene, pero le quisiera preguntar si es verdad, también se lo he preguntado antes al anterior comparecente, al señor Del Potro, ¿en qué momento usted fue consciente de que el proyecto Castor, era técnicamente inviable? ¿Nos van a hacer creer que fue a partir de los terremotos que sufrimos? Y vamos un poquito a hablar de la indemnización. Quisiera saber qué parte de esta ha sido cobrada por parte de su empresa y si en fechas posteriores a las sentencias del Tribunal del TC y del TS se han cobrado alguna. Y también, por último, preguntarle un poquito sobre la famosa cláusula, esa cláusula que ya se ha hablado aquí en esta comisión de investigación, no solo hoy, sino que en muchos días, una cláusula inédita de contratos para instalaciones similares que indica que en caso, ¿no?, de que se extendiera la concesión, la empresa adjudicataria tiene derecho a recibir una compensación por el valor residual de las instalaciones, incluso en caso de negligencia imputable a la empresa concesionaria. Una cláusula, como hemos dicho, innovadora, pero que me parece del todo, si más no, una cláusula del todo exclusiva
a algunas de las prácticas habituales en contratos por lo que se refiere a ACS, como también podemos ver en algunos momentos se ha aplicado en autopistas radiales de Madrid, que se termina beneficiando y compensando en caso de que haya un flujo de tráfico inferior. Pero bueno, volvemos al Castor y a la cláusula esta que a usted le termina beneficiando, socializando el riesgo y la deuda, y que simplemente aquí el gran beneficiario es la empresa privada. Mi pregunta, volviendo al Castor, es nos gustaría saber si no hubiera habido la existencia de esta cláusula, si hubieran aceptado tirar adelante con el proyecto Castor. Nada más, muchas gracias. Gràcies, diputada Fornós. Abans de donar la paraula a la diputada Sales, perquè veig que tothom està dient Castor, Castor, he aprofitat per preguntar-li al compareixent d'anterior, el senyor Del Potro, i és Castor, o sigui, és Aguda. Ho dic perquè va sortint dubtes, com a mínim aquestes alçades que ho diguem tots correctament. Dit això, torno a la diputada Sales. Gràcies, president, per l'apunt. Tenia clar que era Castor. Gracias por su comparecencia. Muchas son las sesiones ya que llevamos de esta comisión del proyecto Castor, una comisión que se ha puesto en marcha con la única voluntad de esclarecer la gran cantidad de opacidades que hay en torno a este proyecto faraónico que cambió por completo la vida de muchos ciudadanos de las Terres del Sénia. Era necesario para nosotros pedir cuentas de este proyecto e investigar en este Parlamento por qué económicamente y socialmente somos muchos los que hemos padecido las consecuencias de este proyecto fallido. Nadie atendió dos peticiones de estudio de impacto ambiental que se hicieron inicialmente y me gustaría preguntarle por qué. Según comparecientes en esta comisión, en sesiones previas, en 2006 hubo dos estudios que alertaban de riesgo sísmico en la zona, pero SCAL lo negó, aunque también el MIT contradijo a SCAL. Ningún escenario de sismicidad a valorar. Alguien decidió mover los límites marinos, como ya se ha comentado, y me gustaría preguntarle por qué. ¿Acaso esto le supuso más facilidades a su empresa? ¿Cómo es que el movimiento de límites hace que Castor quede en aguas de Castellón? Y yo intuyo la respuesta claramente. Su proyecto era estratégico y urgente, según el gobierno español. Era para resolver grandes faltas energéticas que tenía España y supongo que estas faltas deben estar aún, puesto que el fracaso ha sido estrepitoso y lo hemos pagado todos. Está claro que este proyecto de grandes dimensiones se levantó con la complicidad declarada del gobierno español, así como de Castellón y de Valencia. ¿Y dónde están las responsabilidades que han asumido ustedes? Lo que sí que sabemos es lo que nos ha tocado pagar a todos de nuestros bolsillos y aunque ustedes piensan que podamos ser hormigas al lado de gigantes, no hace falta que les explique qué pueden hacer las hormigas cuando trabajan de manera coordinada y con un objetivo común. En un programa de televisión, en prime time, le preguntaron a usted sobre la preocupación de la gente sobre Castor. Y usted respondió, y cito textualmente, «Le tengo que decir que se creó una alarma que no se correspondía con la realidad. Porque si yo le digo que no pasó nada, aquí es difícil de entender, pero no pasó nada. La gente se asustó por nada. Ni un temblor en ninguna casa. Eso no es así. Ni en el mismo sitio en donde es el epicentro, que es en el mar a 25 kilómetros, pasó nada. Pero bueno, es igual». Se han hecho los estudios, que están haciendo los estudios, y no se preocupe que el Ministerio obrará en consecuencia una vez tengan todos los informes y todos los temas. Y cierro la cita. Me gustaría preguntarle si usted aquí en comisión parlamentaria ratifica sus palabras pronunciadas y continúa con su rotundo «la gente se asustó por nada», puesto que la gente de muchas poblaciones de la zona dormía, como debe saber, con las maletas en el coche por el pánico que vivió aquellos días. Más de 1000 terremotos y uno de 4,2 en la escala de Richter. Una alarma que no se correspondía con la realidad, pues recupere usted las comparecencias de los expertos que han venido aquí a hablar de temblores y de terremotos, por favor. Y ya que dice no conocer mucho de Castor, podrá empaparse bien de todos los conocimientos. Su proyecto, y lo sabe, dañó un territorio que estaba tranquilo y que quiere que se reparen estos daños. Yo soy de las Terres del Ebre. Tengo contacto permanente con concejales y alcaldes de mi espacio político y con muchas personas y entidades. Y es una vergüenza tener que escuchar «no pasó nada». Pasan los años, pagamos de nuestros bolsillos y todo sigue igual. Pero ustedes deben dormir tranquilos mientras cada día desde la costa observamos aquella monstruosidad.
dentro del mar. Monstruosidad doble, por la construcción propia antiestética en un lugar precioso y por el fiasco que ha representado este proyecto. En esta comisión, diferentes especialistas han afirmado que desmantelar Castor es viable porque en principio no hay riesgo. Y también la plataforma de Terres del Senia pide este desmantelamiento y sellar bien la zona. ¿Qué tiene usted que decir respecto a estas recomendaciones y cuál es la responsabilidad de su empresa? ¿Cómo responderán ustedes ante este desmantelamiento? Puede que usted esté acostumbrado a las lluvias de millones, pero para la sociedad, 1.350 millones de euros que se han acabado convirtiendo en 3.280 millones de euros son un escándalo. Usted nos ha dicho que no sabe demasiadas cosas de Castor. Si me lo permite, le voy a resumir qué es Castor. Castor es un despropósito social, empresarial, político, económico y humano. Sin más, muchas gracias. Gracias, diputada. Ahora sí, sería el turno del señor Pérez, pero antes, como tenemos todos la obligación de servir a la verdad, no solo los comparecientes, como hay un error con el señor del Valle, que sale como consejero delegado, por tanto, si quiere decir cuál es su cargo, quedaría registrado para la acta. Yo vengo aquí calidad de asesor, pero también soy el secretario general del grupo ACS. Perfecto, muchas gracias. Mi condición es la de asesor. Pues, ahora sí, puede hablar. Ah, tiene que pagar. Oh, perfecto. Ahora sí, señor Pérez. Bueno, su turno. Voy a hacer un resumen, digamos, de lo que yo puedo colaborar con todos ustedes. Yo comprendo que yo soy una persona muy conocida, quizás es por lo que yo creo que ustedes me han invitado aquí. Porque puede que tenga más trascendencia. Yo les he dicho lo que es un grupo. Aquí no dan valor a una empresa que yo compré aquí en Badalona, a Banca Catalana en el año 83 con 70 empleados y que hoy tengo la satisfacción de que esta empresa da trabajo a 200.000 personas. De ellas, 10.000 personas disminuidas físicas, psíquicas, mujeres con violencia de género, expresos políticos. Y para mí es una gran satisfacción que en todos estos años haya podido dar trabajo a 200.000 personas, trabajar en 70 países y, como he dicho antes, facturar, que yo no quiero presumir de facturar, pero facturamos 100 millones de euros al día, incluidos sábados y domingos. Y yo comprendo que esto ha sido una desgracia, pero es verdad que el origen, que es el del año 90 y tantos, viene de una empresa canadiense que quiere hacer exploraciones y que luego pide permiso para extracción de petróleo y que después pide otro para, una vez que se ha acabado la extracción del petróleo, que nosotros no tenemos nada que ver, pero que sí se hace en todos, en la mayoría de los países, después se utilizan para almacenamiento de gas. Yo no sé por qué decide el gobierno de turno y todos los gobiernos posteriores que somos el país que teníamos menos días de almacenamiento de gas. No lo sé, pero sé que deciden, el que sea, el que somos de Europa, el que teníamos 14 o 15 días y todos los demás tienen como mínimo 60 días. Y entonces deciden, ante una petición de una empresa canadiense que nosotros ni la conocíamos, pedir pues, ese permiso de terminar de extraer el petróleo y después. Y yo no sé nada de eso, lo digo de verdad. Yo sé que aquí me hablan del señor Piqué, de Clos, los conozco, pero nunca he hablado yo de este tema, nunca he hablado, jamás. Jamás he hablado con ellos de nada, excepto con el último ministro, que es cuando vienen los problemas, que es el señor Soria. Pero es verdad que yo me gustaría decir que yo estoy acostumbrado a no hacer daño a nadie, se lo digo por su intervención. Yo estoy acostumbrado, y por eso he dicho cuál ha sido mi desarrollo profesional desde el año 83, en trabajar las 24 horas del día, se lo digo de verdad. Yo tengo mi vida en ACS y en sus trabajadores, y en mejorar su calidad de vida y que nuestros trabajos también mejoren la calidad de vida de todo el mundo. Aquí, si se trata de dar mítines, yo también lo sé dar, porque esa es mi vida y eso lo ha reconocido todo el mundo. Y es verdad que tenemos 10.000 obras a la vez y que en 10.000 obras a la vez nos pasan muchas cosas aquí,
en Australia, en alguno de los 70 países. Y aquí nos ha pasado una desgracia, pero que yo no he tenido conocimiento, nada más que al principio, hasta el año 2008, en que se nos informa que se nos había adjudicado un proyecto con unos canadienses, que por cierto, el señor Recaredo del Potro era el presidente de la empresa de los canadienses, que no tiene nada que ver ni con ACS ni con Cobra, porque tampoco ACS es accionista de Scal, es una empresa del grupo ACS, de las 1000 que hay, se llama Cobra, y entonces esta decide participar en un proyecto que quiere el gobierno, que no hay mucha gente capacitada para hacer este tipo de obras. Nosotros las hacemos por el mundo, pero no hay mucha gente en España, y que vienen a ver si nosotros queremos hacerlas. Y ese es nuestro trabajo. De esas 10.000, pues hay muchas, algunas nos han salido regular, la mayoría bien, felizmente, pero lo que yo les quiero decir es que todo lo que hacemos, y en este caso también el tema del castor, era esa labor que también tiene una empresa de nuestro sector, de dar satisfacción a los ciudadanos. Si aquí había un problema, que el gobierno decide que es bueno tener en vez de 15 días, más días de almacenamiento de gas, y creen que nosotros, que por cierto es una empresa que también factura ya cada vez menos en España, al orden del 15%, pero bueno, que lo podemos hacer, pues nosotros con la ilusión del mundo, y yo ya le digo que no participé en nada, no hablé de esto ni con el señor Piqué, ni con el señor Clor, ni con el señor Montilla, ni con el señor Miguel Sebastián. No hablé, solo hablé con el señor Soria porque ya vienen los problemas. Y mientras no hay problemas, pues no me informan, porque tengo, como les he dicho, muchísimas obras, que tienen muchos problemas la mayoría de ellos. Pero de ahí a decir que nosotros hemos hecho algo, mire, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Cuando se hace una obra del Estado, lo normal es que la contrate y la pague. Pero cuando no tiene dinero o no puede pagarla, pues lo que hace es una concesión administrativa. Y entonces, los concesionarios, no los constructores, porque nosotros somos sobre todo constructores, porque aquí en esta concesión que teníamos cuando entramos con 2/3, iba a coger 1/3, Enagás, al final no lo pudo coger porque no ha salido bien, pero nosotros simplemente éramos, digamos, los constructores, porque nuestro negocio es el de la construcción y es lo que sabemos hacer bien, ¿no? Entonces, en determinadas infraestructuras no se necesitan garantías de nada, pero hay infraestructuras como esta que sí se necesitan. Se necesitan porque hay un riesgo geológico que nadie lo asume en el mundo. Y nosotros nos presentamos a muchas obras de estas en el mundo. El riesgo geológico, por su complejidad, ninguna empresa es capaz de asumirlo. Y este decreto de regulación se hizo en el año, según me han informado, en diciembre del 6, para todos los almacenamientos subterráneos. Que dice, el Estado asume el riesgo geológico, por lo que se da un derecho de renuncia a todos los concesionarios durante los 5 primeros años. ¿Por qué dice eso el Gobierno? Porque si no, nadie se presenta a estas cosas. Y además, estas obras las financian los bancos. No hay ningún banco en el mundo que venga a asumir un riesgo geológico, nadie lo haría. Entonces, eso es lo que ha pasado. Cuando me dicen, ¿por qué esto? Pues este tipo de obras que tiene un riesgo geológico grande y que decide el gobierno hacerla porque cree que es bueno para la sociedad, no esa perversidad que aquí en el mitin anterior que me han dado parece que yo soy aquí un demonio, Nosotros somos servidores del gobierno, de este y de todos los gobiernos en los 70 países en los que trabajamos. Y no tenemos más que los problemas normales. Aquí ha sido una fatalidad, que yo lo siento y lo he sufrido. Aquí han dicho, y le han dado 1.350 millones a Florentino. Eso es lo que dicen, porque yo soy conocido. No han dado ni un duro, no a mí, ni a Scal. Todo el dinero que se ha recibido de ese decreto se lo han llevado los financiadores. Es decir, los bonistas, el Banco Europeo de Inversiones, que son los que financiaban en esas condiciones. Y si no financiaban en esas condiciones, no hubieran prestado nunca el dinero y no se podía haber hecho el almacén. Que hubiéramos podido vivir la empresa ACS sin haber hecho esta obra, se lo digo de verdad. Que aquí hemos perdido dinero, porque con ese dinero que dieron, a pesar de eso, no se cubría el 100% de la deuda de los bonistas y del Banco Europeo de Inversiones. Pero es que esto lo dijeron también primero los bancos,
antes de que se cambiara las condiciones que cambió el ministro Soria, seguro que porque con buen criterio, yo ni le quiero criticar, de pasar de 10 años, ¿no?, a 20, a pagar la amortización, con lo cual se cayó la financiación de los bancos y acudió el Banco Europeo de Inversiones a hacerlo porque creía que era un proyecto bonito y tal. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Pero si me dice, es que esto es lo normal, en este tipo de estructuras es completamente normal. En donde hay riesgo geológico, solo pueden asumir el riesgo el Estado. Y esto es lo que ha pasado aquí. Y si ha salido mal, que esperemos que al final digan que habrá que desmantelarlo. No, de momento nadie lo ha dicho. Nadie lo ha dicho. Que ha habido sismicidad, pero cuando hablan de que ha habido 500 seísmos, son microseísmos, que esas mediciones las hemos hecho solo nosotros. Normalmente eso no lo ponen. Es verdad que ha habido, me parece que 3, con una magnitud de 4 y con una intensidad de 3. Y eso ha producido una alarma social. Y, por supuesto, y hay que estudiarlo bien. Y se ha hecho lo del MIT, que supongo que estará bien. Lo que sea, hay un procedimiento judicial también para ver qué responsabilidades hay. Que a mí no me han llamado nunca, porque saben que yo no he tenido nada que ver en este tema. Entonces, mi colaboración en esto para informar es decir, mire, esta es una de las múltiples obras que nosotros no tenemos, que nosotros tenemos, y yo pues me entero cuando empieza a haber problemas. ¿Cuándo empieza a haber problemas? Cuando dicen que el Ministerio ha cambiado, el pago o la remuneración o la amortización, el régimen retributivo del proyecto. Y ahí me empiezo a enterar con el señor Soria. Yo hasta entonces no había hablado nunca de este tema. Claro que conozco a todos los ministros y he ido a hablar de otros temas, de las termosolares o de las fotovoltaicas, pero de este tema en concreto no he hablado nunca con nadie hasta que no surge el problema del cambio de retribución. Y entonces, es como dice el contrato, al haber un cambio de retribución, los bancos decae la financiación y automáticamente es automático, tenemos que pedir la renuncia. Eso se vuelve a reconducir con el tema del Banco Europeo de Inversiones y los bonistas, pasa a 20 años, digamos, el pago, ¿no?, y la retribución. Y bueno, y entonces, ¿cuándo me vuelvo ya otra vez a entrar? Cuando vienen lo de los seísmos. Esas declaraciones que dice, seguro que sería el mismo día, pero yo le puedo decir una cosa, se lo digo, han sacado grietas, no ha habido grietas. Yo sé que es una desgracia tener eso ahí, todo lo que usted quiera, pero yo me he enterado, me quiero enterar, porque si hubiera habido algún problema, no dude en que nosotros pusimos allí una mesa con la compañía de seguros y no se acercó nadie. Pero dicho eso, es un tema que tiene que tener su tratamiento hasta el final, pero tampoco vale decir que hay que desmantelarlo mañana, porque quien tome la decisión de desmantelarlo tiene que estar muy seguro de que es lo mejor para todos. Y nosotros colaboraremos en ello. O sea que ni Escal es nuestra, ni el señor Recaredo es nuestro. Alguien me ha pedido usted quién le ha nombrado. Pues le nombraron los canadienses. El consejero delegado que falleció, yo sinceramente ni le he conocido en mi vida, ni le he visto. Y yo no sé, eso que usted dice, el señor de Vinaroz, una vez vinieron a mi despacho dos señores. Y dos señores, que me imagino que uno sería ese. Y ni mi hermano ni nada, que el pobre también falleció. Vinieron a saludarme, a decir que estaban encantados con eso, le recibí como recibo a tantas personas y lo hago bien, ¿no? Pero aquí no ha habido nada oculto, es decir, un gobierno que quiere hacer un almacenamiento de gas porque lo necesita el país. Y bueno, vienen unos canadienses, le ofrecen que una vez que se ha extraído el petróleo, que se haga y vienen a hablarnos a nosotros porque somos los únicos, de verdad, en aquel momento que lo podíamos hacer, porque esto lo hacemos en otros países del mundo sin ningún tipo de problemas, felizmente, ¿no? Y nada más, entonces, luego, la siguiente información la tengo 5 años después, cuando vienen los seísmos, y entonces nos hacen de todo, me cuentan, que yo no sabía nada, nos hacen una auditoría técnica de la empresa más importante del mundo, que es Dernoske Veritas. Nos hacen una auditoría económica, Pricewaterhouse, todas las auditorías, que alguien ha dicho, ¿por qué no hacen alguna auditoría técnica? La mejor del mundo ha dicho que está todo perfectamente bien hecho. Y económicamente, bueno, igual, lo tiene el ministerio, que lo hicieron a ver qué pasaba allí, y el ministerio dijo que si esa causa era lesiva, la llevó al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros la llevó al Tribunal Supremo y no es lesiva, porque es una cláusula que se hace en todos los países cuando hay un riesgo geológico, porque si no nadie lo puede asumir,
Entonces, digamos, podemos dramatizar un drama que tenemos, pero por favor, un poquito yo apelo a que se me tenga respeto de que yo aquí detrás de nosotros hay mucha gente. Esto ha podido ser una fatalidad, pero esas cosas que yo he oído, sinceramente, no las he oído nunca. No estoy acostumbrado, sinceramente, no, yo no estoy acostumbrado a que me hablen así, pero bueno. Y eso ha sido toda mi participación. Yo he colaborado en todo después, pero que a mí no me ha llamado nadie porque yo no he participado, eso es una realidad. Yo no quiero decir que es que yo, digamos, quiero eludir mi responsabilidad. Es como si me llaman para otro proyecto del metro de Sydney. Y yo pues digo, pues mire usted, pues a ver qué ha pasado, pero yo allí no he participado en nada, no he participado en nada. Y luego yo le quiero decir que yo estoy muy orgulloso de ACS, muy orgulloso, porque, como he dicho, he sido capaz, pues que entre todos, crear una empresa que tiene un gran prestigio en el mundo y que además pues da trabajo a mucha gente y a muchas familias, todo lo contrario de lo que antes me habían dicho, que sí, que... Y esa ha sido mi participación, sinceramente, es que no tengo más que contar. Yo puedo ayudar ahora en lo que sea y estoy ayudando en todo lo que pueda. No me pidan que yo pueda informar de algo más de lo que no sé. Y es como si me hablan de otra obra que mañana pase en otro sitio del mundo, pues no sé. No sé si... luego, todas esas cosas, mire usted, la cláusula esa, pues se lo he dicho, me la han sacado muchas veces. La cláusula es la cláusula típica cuando el riesgo geológico lo asume el Estado. Si no, nadie lo participa. No es una cláusula. Y además se ha hecho para todos los almacenamientos de gas, no solo para Castor, para todos. Porque si no, no se hubiera hecho ninguno. No sé si hay alguna... todo lo que dicen, mire, hay un proceso judicial... Seamos respetuosos también con él. Ahí sí que se está juzgando si ha habido negligencia por parte de algo, si el tema de esos estudios medioambientales. Bueno, ahí han pasado también y siguen pasando. Hay gente, digamos, investigada, efectivamente, como el señor Recaredo del Potro, y al final sacaremos la conclusión de lo que ha pasado. Y me imagino que todos pues tendrán que responder si hay algo que no han hecho bien. Y yo creo que... a Ignacio Nieto lo he visto una vez en mi vida. O sea, es que yo conozco a mucha gente, es raro que yo no conozca a la gente. Ya le he dicho que conozco a todos los ministros que han pasado por ahí, pero nunca he hablado de este tema con ellos, porque era una cosa que llevaba una empresa. Excepto Soria. Excepto el ministro Soria, que es cuando viene el problema. Cuando viene el problema, pues oiga, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Bueno, primero no es normal que pues yo comprendo que la factura del gas era alta, lo que sea, y bajan la retribución. Bueno, pues entonces decae la financiación, se arregla con el BEI, luego tenemos la desgracia de esto, pero yo creo que aquí han participado también en estos temas geológicos, son todos muy complicados. Esta era una zona de menor riesgo geológico que había en España, decidieron hacerlo allí. Yo ni me he inventado el sitio, ni el lugar, ni nada, sino como simple constructor nos pidieron que si podíamos participar en eso y participamos. Lo que sí tenemos la tranquilidad es que la empresa noruega, la Pricewaterhouse, luego la inspección de Hacienda, nos hicieron en la obra una inspección de Hacienda, de la obra, de todo. Todo está perfectamente, por lo menos es esa satisfacción. Y luego la desgracia de que tenemos un problema. Y vamos a ver cómo se termina, porque yo tampoco sé cómo se termina. Vamos a intentar que entre todos se termine bien. Nadie quiere que paguen justos por pecadores, pero para eso están los tribunales y para eso confiamos en nuestra justicia y nada más. Y yo he venido aquí, pues oye, para ver si puedo clarificar algo, pero claro, con una voluntad predeterminada de que esto es una cosa de los pobres y de los ricos y de los que tal, bueno, una cosa que es... Que sepan que yo ni soy inmobiliario, como ha dicho usted, nosotros no somos inmobiliarios, no somos inmobiliarios porque no es nuestra actividad, porque nosotros tenemos, pues digamos, una actividad que es industrial. Nosotros tenemos, yo qué sé, pues tendremos a lo mejor 20.000 ingenieros por el mundo, pero no tenemos la actividad inmobiliaria. No sé por qué lo dice. Y el tema social ese, me gustaría que usted conociera CLECE, me gustaría que lo conociera, porque todos
los que están en CLECE, digamos, prestando los servicios. Vamos, yo le voy a decir una cosa, CLECE es una ONG para nosotros. Todo lo que hace es, digamos, se dedican a dar satisfacción a la gente que lo necesita. Es una empresa muy chiquitita, quiero decirle, de la facturación, pues, de los 36.000 y pico millones, pues yo qué sé, factura 1.500 millones, o sea, no es nuestra actividad principal, pero sentimos el orgullo de que hay 10.000 personas, como le he dicho, trabajando con problemas importantes. Y que es una empresa que tiene muchos trabajadores también. Y no sé si seguro que les he dejado de contestar todo, pero por lo menos, digamos, lo más importante es que, y sobre todo lo único que yo les podía clarificar, pues es lo que he intentado hacer. Gracias. Ahora, como usted ha expresado, nuestra voluntad aquí como comisión parlamentaria, aquí en cualquier parlamento del mundo, es esclarecer lo que ha podido pasar, sea en Sydney, sea aquí en el caso Castor, en la Espluga Francolí o en cualquier otro sitio. Y ahora, lógicamente, vamos a abrir otro turno de preguntas. Como saben, el presidente ha sido muy generoso con las intervenciones, o sea que ahora, si quieren hacer otra ronda de intervenciones, más acotado, más directo al grano. Sí, diputado. Yo solamente agradecer las explicaciones que ha dado y bueno, lo único que sería interesante es una de las preguntas de las que no ha contestado y que sí que podría ser muy interesante para esta comisión, es precisamente la que ha hecho mi compañero socialista, que es si es de entender que usted no lleva el menudeo de cada una de las empresas, pero sí que nos podría facilitar quién es el que nos podría dar información directa, porque han surgido muchas dudas en esta comisión y sí que su empresa o su grupo sí que podría aclarar muchas de las dudas y podría ser muy interesante contactar con la persona que sí que conozca el menudea de todo lo que pasó con el Castor. No, lo mismo. Es muy difícil contestar a todas. Porque... No, apunte, que por eso tiene papel y bolígrafo. Gracias, diputado. ¿Quién puede? Damos explicaciones. Sí. Repito, ¿quién sería la persona responsable de este proyecto Castor concretamente para que pudiera aclararnos las dudas técnicas? Y cuando salen dudas, si no hay a quién preguntar, siguen siendo dudas. Y entonces, ya que usted, como lógicamente no sabe los detalles de cada una de las obras, sí que habrá algún responsable de esta obra del Castor en concreto que sí que podrá contestar. Entonces, podría ser interesante conocerlo. Gràcies, diputat. Diputat Terrades, vol fer una segona ronda. Endavant. Iba en este sentido, le he preguntado al inicio de mi intervención que yo podía entender que usted no conozca el detalle de las 10.000 obras en las que están actuando, pero sí intentar saber quién era el responsable de este proyecto. Si era el señor Recaredo del Potro el que informaba al accionista mayoritario, que en este caso eran ustedes... Sí. Bueno, a Cobra, pero Cobra es una empresa participada por ustedes. En todo caso, si usted nos puede informar de esto, creo que entre los comparecientes no hemos solicitado ninguna comparecencia del grupo Cobra, que siempre podíamos llegar a plantearlo. Y de todas las explicaciones que usted ha dado, que yo... Ni las asevero ni las pongo en duda. Escritas quedan. Y por tanto, le acepto su palabra de que usted no ha hablado ni con el ministro tal, ni cual, ni... Pero cuando se produce todo el episodio de sismicidad que usted ha definido como fatalidad... La pregunta es, ante esta fatalidad y viendo que había discusión sobre la cláusula indemnizatoria, ¿a usted no le, como presidente del grupo, no solicitó o no le han pasado información de lo que pudo haber ocurrido desde un punto de vista geológico, si se siguieron todos los protocolos de inyecciones del gas colchón? La pregunta es, ¿usted solicitó este informe? ¿Se lo han pasado? ¿Sigue sin... no conoce nada?
Esta es la pregunta. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que no he conocido hasta que pasó. Entonces, la pregunta es esta. Y agradecerle la respuesta. Yo creo que es la primera vez que uno de los comparecientes, sea experto o testigo, como este es el caso, nos explica que ante obras de esta magnitud, con un riesgo geológico determinado, el propio sector financiero, que es el que acaba poniendo los recursos económicos para afrontar inversiones de este tipo, incluye cláusulas como las que hemos estado hablando. Gracias, diputado. Diputado Cid. Bien, yo no he hecho juicios de valor sobre intervención. Yo le he hecho preguntas. Usted me las puede contestar o no. Usted decía que lo que hay que evitar es que paguen justos por pecadores. Este es el objetivo de esta comisión de investigación, porque, como usted sabe, inicialmente el desastre de Castor iba sobre la factura del gas, que fue anulado en este caso por el Tribunal Constitucional, y este es el objeto de esta comisión, esclarecer qué sucedió y qué responsabilidad tienes en este caso, o tiene en este caso, no solo, también evidentemente usted decía, ¿no?, aquí hubo una decisión política de poner en marcha este tipo de almacén, evidentemente ahí ya, yo no digo que no haya responsabilidades políticas, pero también nosotros entendemos que hay responsabilidades del sector privado, y en todo caso usted está hablando de una empresa que evidentemente es una empresa canadiense SCAL, pero que se constituye, si no voy equivocado, en un grupo de empresas que es, ¿no?, en la cual una empresa de su grupo tiene el 66% del proyecto. Y eso, por eso está usted aquí y por eso nosotros le preguntamos determinadas cosas. Usted inicialmente ha dicho que usted no sabía nada del Castor y que nadie nunca con usted había hablado del Castor. No tiene usted uso de la palabra, luego después me... Usted inicialmente... No sabía nada hasta que pasa... No. No, en su primera intervención usted ha dicho, bueno, después podemos revisar las actas, pero igual estoy yo equivocado, pero yo tengo entendido que en su primera intervención, y podemos revisar su intervención, usted ha dicho que no nos podía dar explicaciones porque usted no tuvo nunca conocimiento o que usted, déjeme acabar, que usted no conocía lo que sucedía alrededor del proyecto Castor. Ya, después hemos avanzado y finalmente yo le he preguntado si había tenido... Creo que es mi obligación. Si usted había tenido relación con algún ministro y me ha dicho sí, que con el ministro Soria sí, y he entendido que dos ocasiones. En primer lugar, cuando tienen un problema sobre la financiación del proyecto, porque entiendo que hay un problema de financiación con el sector privado, porque inicialmente entiendo que los bancos españoles o bancos privados no quieren financiar el proyecto, y finalmente ustedes, entiendo ustedes, pero no sé quién, le recomienda que vayan a buscar financiación a través del Banco Europeo de Inversiones, y eso yo también le vuelvo a preguntar lo mismo. Entiendo que es el Banco Europeo de Inversiones el que les acaba exigiendo que haya una cláusula determinada en el proyecto. Se lo exige a usted, se lo exige al Gobierno, también es para conocerlo. O sea, yo también... Yo le pregunto sobre esto porque le remito a lo que nos han dicho otros comparecientes, algunos ¿no?, que forman parte de representantes del sector empresarial, que no es habitual este tipo de prácticas de garantía de un proyecto cuando se financia por base, incluso financiado por el sector privado, Déjeme acabar. Yo le escucho y le pregunto, o sea, yo le digo. Segundo elemento, usted ha dicho que en el 2008 les vienen a buscar para hacer este proyecto. Bueno, yo tenía entendido que esto era un concurso público. Se produce un concurso público con unas determinadas condiciones que yo ya le he dicho que creo que era blanco y en botella y que era muy difícil que no fuera una empresa del grupo ACS por las consideraciones que se sostienen. Usted me dice que les vienen a buscar, le pregunto. Los canadienses. Vale. Les vienen a buscar los canadienses, efectivamente. Vale, venga. Yo lo digo porque yo entendía que esto era, insisto, era un proyecto público y ustedes se presentaron a un proyecto público y hubo una adjudicación por parte del Estado. No hubo en este caso una concesión directa, sino que existían unas condiciones concretas para presentarse al concurso. Sigo. Usted me dice, ha dicho, yo le he preguntado, claro, yo insisto, usted dice, no, yo no tenía conocimiento directo de cómo avanzaba el proyecto, de qué sucedía el proyecto. Yo le he dicho, mire, es que esta misma tarde ha habido en este caso el concejal de urbanismo de Vinaroz, que dijo que se reunieron ustedes a petición de la empresa, yo le digo lo que ha dicho el concejal,
un momento, déjame, déjame acabar. Señor Pérez, al turno del diputado. Yo lo que le digo es que el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Vinaros dijo que se reunieron a petición suya, en el caso concreto, sobre un tema, yo diría, estrictamente simbólico, como era el nombre de la planta terrestre. Usted me dice ahora que no, que básicamente le vinieron a visitar a usted a Madrid. O sea, también me parece curioso que usted me diga que no se reúne con ningún ministro para hablar del caso Castor, pero sí recibe al alcalde de Vinaros que le viene a dar las gracias sobre el desarrollo del proyecto. Pero bueno, lo digo porque, insisto en lo que digo, o sea, en este caso el concejal de urbanismo de Vinaros entre el año 2007 y 2011 ha dicho lo que ha dicho. En todo caso, yo le pregunto, bueno, si esta reunión me puede aseverar usted que fue a petición del alcalde y del regidor de urbanismo de Vinaros o fue a petición suya, yo le pregunto. Otra vez le digo lo mismo, si existen actas o no existen actas de los consejos de administración de ACS, si son públicas o no, y si usted me puede decir si se ha hablado alguna vez o no en los consejos de administración de ACS, o si el grupo Cobra le ha reportado a usted alguna vez como presidente del consejo de administración de ACS que había problemas no solo con la financiación, sino también sobre los proyectos técnicos. Yo le pregunto, usted si quiere me responde, o como dice usted, me hace un meeting sobre la bondad del grupo empresarial ACS. Y usted hace una consideración que es que no ha sido la que ha explicado SCAL ni la que ha explicado la Administración. Usted dice, esto es también una contradicción, que también tendremos que ver qué consecuencias tiene, no en ese caso para usted, sino también para la Administración pública, para los representantes públicos, que usted dice que la financiación del proyecto se hace con unas determinadas garantías porque se hace en todos los proyectos que tienen riesgo geológico. Vale, pues que el problema es que SCAL UGS y la Administración pública lo que le decía a los ciudadanos, tanto del País Valenciano como de la Cataluña, especialmente de Alcaná y también de Vinaros, es que no existía ningún tipo de riesgo geológico y especialmente ningún tipo de riesgo sísmico. Por tanto, entenderá que para nosotros esto es una información relevante porque todo el proyecto se construyó sobre ese relato, que existían las consideraciones técnicas y los estudios de impacto ambiental que hacían pensar que este proyecto, a pesar que plataformas ciudadanas, que determinadas instituciones como la Plataforma del Senia o el Observatorio de las Terras del Ebro decían que sí que existía un riesgo sísmico. Y hubo determinados expertos que no fallaron en que existía riesgo sísmico, solo fallaron en cuál era la falla que acabaría provocando el problema. No acabó siendo la falla de Amposta, pero sí que fue otra falla. Y termino en esto. Yo creo que ese es para mí un elemento fundamental. Usted ha explicado que había riesgo sísmico o que había riesgo geológico, para ser exactos en lo que usted ha dicho, pero es que todo el proyecto se construyó públicamente y el relato de las instituciones públicas, pero también de las empresas privadas, incluyendo la de SCAL UGS, que estaba, insisto, participada en un 66% por su grupo, que no existía ese riesgo geológico. Gràcies, diputat. Diputada Sirvent, i li faig una petició especial d'anar directe al gra. Gràcies. D'acord. Señor Pérez, usted ha dicho que lo suyo, ha dicho lo nuestro es la construcción, que es lo que sabemos hacer. Pero a la vez dice usted que se encargan de personas, de mujeres que han sufrido violencia de género, de expresos. Bueno, ha dicho usted expresos políticos, supongo que ha sido un error. Sí, pero puede ser ha sido un error. Usted ha dicho que CLECE lo tenemos como una ONG. Pues será por eso que el conseller Aragonés está haciendo una ley que dice que va a favorecer a las entidades sin ánimo de lucro, porque puede ser también entiende que CLECE es una ONG. Vamos a hablar de ONG. Señor Pérez, después, ya lo sabe. No sé, yo simplemente he entrado en el Google y he visto que Almería, Tarrasa, Barajas, Málaga, Melilla, Girona, bueno, le puedo seguir así, las trabajadoras de CLECE están en huelga, han estado en huelga en muchos de estos sitios. Es más, yo le invito a que venga usted a conocer a mi amiga que trabaja en CLECE y que puedan hablar ustedes de las condiciones laborales de esta mujer, que son plantillas además altamente feminizadas. No se vale gestionar la violència de gènere. En aquest cas, entrem-nos el que toqui, que és la Comissió del Castor. És ell que ha parlat de CLECE com una ONG, no jo? Però
Señor Pérez, señor Pérez, es mi turno. Ahora soy el presidente de la mesa, es el presidente de la comisión. Espere. Però, diputada, de acuerdo, me centro. Com que anem tard, senyeixis i li he fet una petició especial per lo que toqui. Gràcies. Es que parece que al final usted nos tiene que caer simpático, porque claro, es que el gobierno necesita hacer una obra y como no puede, necesita un promotor privado. Entonces apareció un señor canadiense que yo no sabía bien quién era y bueno, pues nos juntamos para hacer ese negocio. Mire, yo solo he tenido que hacer un googleazo, ¿sabes? He tenido que entrar a internet y he podido leer que en el centro de Bulgaria, Nick Goodman, este señor canadiense, hizo en el 2012 se denunciaron en Bulgaria explosiones por duplicar la extracción de la mina de Dunde Precious, que era esta empresa que tenía este señor canadiense. Las casas se agitaban. Pasó una gran desgracia que era previa a la del castor. Yo solo he tenido que entrar a internet. No sé usted cuándo hizo negocios con este señor, si entró a internet para mirar exactamente quién eran. Pero a mí usted no me cae simpático. Usted es un auténtico emprendedor del lucro sin límites, el portavoz de la cultura de la codicia. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿No siente usted vergüenza por uno de los mayores escándalos ambientales, económicos y políticos de las últimas décadas? Es que es de mucha desfachatez decir que está todo bien hecho, que ustedes lo hicieron todo bien y que todos los informes dicen que está todo estupendo. Bien, para resumir y acabo, señor presidente, yo le diría una frase que en este libro Jordi Marsal hace referencia a Jesús Gil y Gil y dice: el palco del Bernabéu es como las cacerías de Franco, se tiene que estar aunque no te guste ni la caza ni el fútbol. Prácticamente todo el Consejo de Ministros estaba allí. Usted, señor Florentino, dispone y el resto del universo obedece. Me gustaría, si a usted le parece bien, cuando se acabe la comisión, entregarle este libro, que además está repleto de mis notas, de Jordi Marsal, que explica el caso de Castor, la bombolla sísmica, porque como usted ha dicho que no saber muchas cosas, creo que este libro le va a ir muy bien. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputat Rodríguez. Gracias, president. No estaba pensando si intervenía o no intervenía y digo, bueno, pues sí voy a intervenir y voy a aportar también mi nota bibliográfica, ¿no? Mi cita bibliográfica, simplemente para recordar que el 11 de octubre de 2005 el Govern de la Generalitat de Catalunya aprobó el Pla de l'Energia 2006-2015 y en su página 15, pero también en la página 257, cita textual, es muy urgente e importante el almacenaje de gas y en Cataluña, especialmente en el yacimiento de Amposta. Fin de la cita. Gracias. Gracias, diputat, per la celeritat. Per tant, s'ha d'agrair també això. Diputada Fornós. Gracias, presidente. Bueno, en todo caso, y para ir haciendo un poco de conclusiones, bueno, usted ha empezado diciendo que tenía, que le sorprendía que lo hubiéramos citado, como he dicho antes ya en mi intervención, que lo hubiéramos citado aquí, como ya he dicho antes en mi intervención, que no sabía si nos podría decir muchas cosas del Castor. Finalmente no ha sido así. Usted sabe muchas cosas del Castor, porque incluso algunas que se han comentado aquí, usted también pues, ha querido explicarlas de otra forma o en todo caso contrastarlas y dar su opinión desde el punto de vista de que igual estábamos nosotros todos equivocados. En todo caso, creo que una vez más pues, bueno, se demuestra lo que hemos venido viendo durante todas las comparecencias que hemos tenido y todo lo que hemos ido estudiando y buscando a través de lo que han ido publicando, no solo el libro del Jordi Marsal, que el cual yo también le recomiendo, sino que bueno, llegamos a la conclusión de que pues una vez más nos encontramos delante de lo que es una complicidad, ¿no?, entre lo que es el sector público y el sector privado y que termina evidentemente favoreciendo a la empresa privada y perjudicando a la mayoría del sector de los ciudadanos
en este caso. Sobre lo de la cláusula, y nos reiteramos un poco en lo de la cláusula, igual estoy equivocada, pero nosotros no hemos sido capaces de encontrar en las bases la condición esta que pone, que usted ha remarcado, si hay riesgo geológico. Igual estoy confundida, pero en todo caso nosotros no lo hemos sabido encontrar. Y ya, para hablar un poco, ¿no?, ya que usted se ha mostrado pues un poco también que lamenta todo lo que ha pasado, evidentemente es un hecho que a nadie nos ha gustado, se han pedido muchas veces si usted asumiría sus responsabilidades, y en todo caso tenemos allí delante aún el Castor, tenemos también la planta terrestre y el viaducto. Mi petición en este caso es si desde su empresa se van a hacer cargo también del desmantelamiento y si van a devolver lo que es la indemnización que recibieron. Y para terminar, y me veo obligada también a hacerlo, le quiero en este caso trasladar que nos gustaría a la gente que somos del Esterres del Ebre y del Maestrat, los afectados directos de esta chapuza, que si por lo menos nos pidiera perdón por el menysteniment, en este caso sería por no haber estado... el desprecio, tampoco quería decirlo, pero no estar atendidos como pensamos que tendríamos que estar delante de los terremotos que se produjeron, y que quisiéramos por lo menos tener sus disculpas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Finalmente, diputada Sales. Gracias, presidente. Bueno, hablar en último lugar de vez en cuando tiene inconvenientes. Tanto la diputada Sirven de la CUP como la diputada Fornós de Esquerra Republicana se me han adelantado. Dice la cultura popular que el saber no ocupa lugar, y yo quería, para acabar mi intervención, también recomendarle este libro del periodista Jordi Marsal, que se llama Castor, la bombolla sísmica, como le han dicho. Es del 2014, de Ediciones Aldonar, y si quiere tomar nota, son 128 páginas que le van a explicar muy bien qué es para nosotros esto del caso Castor, y que estoy segura que le van a ayudar a comprender por qué nosotros desde aquí, y sobre todo desde el Esterres del Ebre y desde el Esterres del Senia, estamos tan escandalizados con todo lo que pasó, pasa y pasará. Gracias. Gracias, diputada. Ahora sí, señor Pérez, su turno. Contestando uno a uno. Mire, las explicaciones de lo que ha pasado. Bueno, primero decir que yo... no he sabido nada hasta que ha pasado las cosas. Cuando han pasado, claro que me han informado. Si no, no me hubieran informado. Pero es verdad que yo en el proceso no he intervenido en nada, ni sé, digamos, ni yo podría darle explicaciones que además son técnicas. Pero lo que sí le puedo decir es que esto está en un juzgado de Vinaroz, donde han pasado mucha gente. Ha ido hasta el experto del MIT a explicar qué es lo que ha pasado. Y bueno, dejemos que actúen... la justicia, porque yo también tengo mucho interés, de verdad, porque si usted se cree que yo creo que todos los que trabajan en mi grupo son unos santos, pues no, le voy a decir también, hay gente en nuestro grupo, pues como en todos los sitios, que hay un porcentaje, pues que también nos engañan a nosotros en la empresa, también se lo digo, que no es este caso, pero que también puede pasar. O sea, que yo lo que tengo es mucho interés es que se clarifique qué ha pasado, porque yo, igual que no he sabido nada hasta qué ha pasado, luego me estoy informando de lo que ha pasado. Pero lo que yo le digo es que ahora mismo es muy difícil que nadie lo explique. Yo he querido saber qué ha pasado y me han dicho que la auditoría técnica está excelente. Digamos, la obra está hecha de una manera excelente. Además, eso está en los juzgados. La auditoría económica, igual. La auditoría fiscal, que la ha hecho el Ministerio de Hacienda, también. Bueno, yo sé que ha pasado algo, pero claro que pasa algo. Mire, cuando uno toca el suelo, da igual que sea una mina, una presa o Castor, claro que cuando mueves el suelo pasa algo, aquí y en todos los sitios del mundo. Y ese es ese riesgo que yo le digo que tiene todo cada vez que se mueve el suelo, y no se sabe por qué, por muchos estudios que hayan hecho. A mí me han asegurado que están todos los estudios de impacto ambiental bien hechos. Pero yo tampoco soy nadie para saberlo, pero sí hay un procedimiento judicial que nos va a decir exactamente, porque han pasado por allí todo el mundo y lleva muchos años trabajando, y yo quiero saberlo también. A mí no me han llamado nunca, porque efectivamente poco podía aportar. Ustedes me han llamado, yo estoy encantado en venir aquí, pero no a que me den un mitin aquí sobre los buenos y los malos, porque esto no es una película de buenos y de malos, sino esto es un tema
muy complicado, que hemos tenido una desgracia, y en este momento yo no le puedo decir nada. ¿Quién? Porque el mismo Recaredo no ha podido decir nada, que como yo he dicho, viene de los canadienses y de Cal, que no es nuestro, pero bueno, era el presidente de la empresa y tenía la responsabilidad. Aquí, ¿quién paga? Si el problema de quién paga es que es una obra del Estado, y lo he dicho muchas veces, y que cuando hay riesgo geológico, solo el Estado puede, digamos, cubrir ese riesgo. Y no es que diga, como hay riesgo geológico, no, la manera de hacerlo es el decreto de regulación de los almacenamientos subterráneos de todos, del 30 del 12 de 2006, donde dice que, como quiera asumir el riesgo el Estado, como lo quiera asumir, porque si no, no lo puede hacer, da un derecho de renuncia a todos los concesionarios, porque si no, no lo daría. Lo da precisamente para cubrir el riesgo geológico, nada más. Lo da primero para 5 años, porque se hace para 10 el pago, y luego cuando lo cambia en el ministerio, cuando entra el ministro Soria, porque cree que es lo que tiene que hacer, pues entonces decae ese crédito y se vuelve a buscar otro con lo del BEI, lo que hemos dicho ya. O sea, que no es que… luego, claro que los canadienses son los que nos vienen a buscar, por supuesto, si nosotros no sabíamos nada de eso. Y nos vienen a buscar y son los y juntos nos dan la concesión. Mire, lo de Benaroz y el alcalde y el concejal, yo sinceramente… Le voy a decir la verdad, he estado viéndolo antes de entrar a la persona que estaba aquí, yo ni me acordaba de ella. Luego he preguntado, oye, ¿qué tal? Fueron una vez a mi despacho, una vez en mi vida, se lo puedo jurar ya por mis nietos, no por mis hijos, una vez en mi vida, es la única vez que le he visto. Y fueron allí como agradecer o no sé qué, me dijeron, parece ser, oye, que te quiere ver el alcalde, porque vinieron dos personas, me han dicho, creo que era el alcalde y un concejal. Y no he visto nunca más en mi vida, no he ido a Benaroz, no he visitado a nadie, no los he visto más, como para decir que yo conozco a esa persona. Pero ¿cómo puedo decir que conozco a esa persona si la he visto una vez en su vida? Es como si ahora, después de ahora, de aquí a 10 años, me dice que yo le conozco a usted. Pues digo, pues sí, claro que le conozco a usted y a todos los que les he visto aquí, ¿no? Mire, no hay ninguna acta de ACS para llevar el tema de nunca se ha llevado el tema de Castor. Cuando ha salido el tema, claro que lo hemos comentado, ¿cómo no lo vamos a comentar? Pero eso ha sido ayer, vamos, como el que dice. Pero este es un proceso que desde el año 96 se pide el primer derecho a investigar por parte de los canadienses. O sea que llevamos 20 y tantos años. Pero ¿cuándo yo también me entero de todo esto? Pues cuando vienen los problemas. Antes no. Todos estudios. Y yo le vuelvo a decir que no es solamente para Castor, es para todos los almacenamientos subterráneos. Aquí y en todos los sitios del mundo. Nosotros trabajamos en muchos sitios, hacemos metro. Cada vez que uno mete metro, se mete en el metro y tiene, contacto con la tierra, pues se pueden producir una serie de riesgos geológicos que nadie asume. Y no es que pase aquí, pasa en todos los sitios del mundo. A ver, yo con usted ya no sé de qué hablo, de fútbol o de Clece o no sé qué. No lo sé, yo entré en el año 2000, que le voy a decir otra cosa, mire, que a lo mejor no la sabe. Yo he ido a todos los mítines de Convergencia y Unión hasta que me hicieron presidente del Madrid. ¿A que no lo sabía? Pues ya lo sabe. Y cuando me hicieron presidente del Madrid, le dije a mi amigo Miquel Roca, digo, yo creo que ya no debo de venir porque... Y yo formé con él el Partido Reformista, como todo el mundo sabe. Yo luché para que un catalán fuera presidente del gobierno. De eso no me dice nada. Me dice una cosa del señor Gil, como si fuera Demóstenes, que yo, oye, que le tengo el mismo cariño que a todos los expresidentes que he conocido de allí. Pero en el Real Madrid entra todo el mundo, todo el mundo. Los de Convergencia, los de la CUP, los de tal, la alcaldesa de Madrid, todo. Y allí no se hace ningún negocio, no es verdad. Eso lo dicen la gente, pues que no nos quiere, que algunos no nos quieren. Pero yo tengo muchos amigos del Barça también, entre otras cosas, porque, como le he dicho, yo fundé el Partido Reformista con Convergencia y Unión porque creía, después, yo era de UCD y cuando desapareció UCD, que era necesario
crear un partido territorial, que ahora se lleva mucho, y con Unión Mallorquina y con Coalición Canaria y con todos los partidos, digamos, que regionalistas que había, y fundamos el Partido Reformista, que nos fue muy mal, por cierto, pero bueno, lo intentamos. Pero de eso no me dice usted nada. Usted tiene me más habla... poder que un partido político gobernando a la sombra. Diputado, no tengo paraguas. No te he oído. Bueno, pero dice cosas que no son verdad y que quieren hacer daño. Y yo pues me tengo que defender, pues como me defiendo. Yo estoy aquí en un sitio donde he tenido todos mis amigos. Yo me he llevado también una gran decepción política por lo que está pasando aquí en Cataluña, porque yo he luchado mucho por hacer, digamos, de España un país en donde todos pudiéramos sobrevivir. Y me molesta mucho que me lo digan aquí, porque no es verdad. Es que no es verdad. Yo aquí tengo infinidad de amigos y nadie me puede decir nada. Y yo soy del Madrid y me dio por presentarme al presidente del Madrid en el año 2000. Y no pasa nada. Y no me ponga ahí eso como si fuera eso, porque usted está invitada a ir como han ido todos. Oiga, como han ido diputados de Esquerra, diputados de Podemos, diputados de todos los partidos políticos, y han tenido mi cariño y mi apoyo y me llevo bien con todo el mundo y yo no quiero caer simpático. Pero le puedo decir que caigo más bien simpático que antipático. También se lo puedo decir, aunque está feo que yo lo diga. Vale. A ver, seguimos. No, es que me saca lo del Bernabéu. Voy al Parque Bernabéu, que es el último que... Centrémonos, señor Pérez. Centrémonos en lo que toca, que es el Castro si y no la política de fichajes de Madrid. Me este voy verano. De prisa, que tengo un partido de baloncesto ahora a las 9 en Madrid, a ver si llego. Yo no me eché parafrases ya, tan gil. Bueno, entonces, luego, continúo. Mire, el plan de energía que usted ha dicho era trascendental. Era trascendental hacer almacenamientos de gas. Era una vergüenza, según decían, que en Europa todo el mundo tiene para más de 60 días y nosotros teníamos 14, y que era urgentísimo. Y que si tuviéramos una desgracia no sabríamos qué ibas a hacer. Yo no tomo las decisiones. Yo perdí las elecciones el 28 de octubre del 82 en UCD y ahí se acabó mi actividad política desde la administración. Pero lo que sí le quiero decir es que aquí no hay ni buenos ni malos, se ha hecho con buena voluntad, el gobierno quiso hacer un almacenamiento, todo se hizo como se podía hacer y salió mal, pues habrá salido mal. Yo de todas formas, déjenme que les diga una cosa, todavía tengo la esperanza de que se sigan haciendo estudios y que digan que no ha salido mal, lo tengo de verdad, tengo esa esperanza, ¿no? Y por eso yo... Lo de desmantelamiento, pues no lo sé, que lo haga quien asuma esa responsabilidad, pero será después de profundizar, como dijo el del MIT, que hay que trabajar todavía en eso, pues vamos a verlo. Y nada más, y yo el perdón, yo pido perdón por todo lo que haga falta, pero por lo que yo he hecho, pero no por lo que no he hecho. Yo me puedo solidarizar con todo el mundo que ha sufrido de este tema, que ha sufrido y que sé seguro que ha sufrido. Pero también estarán conmigo, que se ha politizado un poquito, ¿no? Un poquito, no digo mucho, pero un poquito sí se ha politizado, nada más. Y yo me gustaría que entre todos encontráramos de verdad la verdad de lo que ha pasado y por qué ha pasado. Que hoy no la sabemos, porque aunque el MIT hasta defiende, nos defiende a todos, a los funcionarios y a los gestores, ¿no? Tampoco sé si ese es el informe bueno. Yo pediría más informes a científicos con solvencia. Es lo que yo haría. Y nada más. Pues gracias, señor Pérez, señor de Valle, por su comparecencia. I jo seria el torn ara del senyor Sunyer, propietari de l'empresa Riosenia. Sí, fem un descans de 5 minuts, però com és lògic, també aprofito per demanar-los a la següent tongada, que són els dos últims compareixents, que siguem diligents tots plegats. He estat massa generós, no molt, massa generós, pel motiu que tocava. Per tant, moltes gràcies i fem un recés de 5 minuts.